Hola mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hoy vengo con una chocoaventura, algo que me sucedió en mi vida personal. Les cuento que este fin de semana, el sábado, me fui de farra, me fui a concierto de Elefante e Inspector a un lugar aquí en Passaic que se llama Fiesta Nightclub. Ahí estaba yo súper feliz con mi mamá, salta y baile, hijo de madre, que aquí y para allá. Y cuando llegamos a parquear nos damos cuenta de que el lugar no contaba con parqueo, habían muchísimos carros alrededor, pero enfrente del lugar habían dos lugares, por así decirlo, una farmacia y un Home Depot. La farmacia se llama Walgreens y estaban relativamente cerca al frente del lugar y dijimos, no, pero si es que ya son más de las 10 de la noche y las dos tiendas estaban cerradas, tanto la farmacia como el Home Depot, y dijimos, no, pero aquí hay un montón de parqueos libres, no pasa nada, parquémonos acá. ¿Por qué? Porque el lugar no contaba, el Fiestas Nightclub no tenía estacionamiento y tampoco había un estacionamiento público para yo parquear cerca. Entonces dijimos, quedémonos ahí, que yo creo que no pasa nada. Yo ya había ido una vez antes, me había parqueado ahí y no había pasado nada, así que dijimos, bueno, dejemos el carro acá, no va a pasar nada, el Walgreens ya está cerrado, nada de eso va a suceder. Ahí voy yo, súper feliz, contenta de la vida. Entramos más o menos como a las 10 de la noche, no había ningún sign, no había ningún letrero que dijera no se parqueen acá porque se les van a llevar el carro. Bueno, solamente decía como no se parqueen por más de media hora por temas de que es una farmacia, pero yo dije ya está cerrada y bueno, no creo que suceda nada. Salimos como tipo 2 de la mañana. Y cuando llego al estacionamiento veo esa vaina vacío. ¡No puedo hacer nada! ¡Bien! O sea, no había ni un carro, no había absolutamente nada. Y yo como que, ¿y aquí qué pedo? ¿Qué pasó? No hay carro, no hay nada. Pues se han llevado el carro y me quedo yo como, ¡juepucha! ¿Y ahora qué? Y uno todo perdido. Pues ni modo, ahí uno se queda como que primero ni cree la historia. Después de eso dije, voy a ver si encuentro algún letrero con un número de teléfono para ver a dónde se llevaron el carro, ¿no? Pues no había ningún letrero, no había absolutamente nada. Entonces lo que tuve que hacer fue irme a preguntarle a un policía y decirles, bueno, ¿aquí qué? Y ellos me demandaron para justamente este lugar. Bueno, me dieron el nombre de esta compañía que ven acá, Rainers, y me dijeron, ah, pero tienes que ir hasta lunes porque el domingo no está abierto. ¡Ay, pero qué idiota! Así que aquí estoy, en esas ando. Ni siquiera encontraba la compañía tampoco, porque me doy cuenta que es una oficina súper pequeña y estoy aquí en un Sunoco. La dirección de esto es 174 Main Street. Si no estoy mal, ahorita se las confirmo ahí. Pero aquí estoy, así que vamos a ver por cuánto me salió el chistecito. Como decían ustedes, lo bailado nadie me lo quita. Y bueno, les cuento otro dato para que ustedes sepan. Imagínense que me dijeron, ya después ustedes mismos contándome por aquí y por allá, porque pues algunos suscriptores viven en Passaic y también han ido a fiesta y todo este tema. Ustedes mismos me contaron, Alexa, es que te hubieras podido parquear enfrente del Home Depot y nada hubiera pasado. Pero justamente te parqueaste enfrente de la Walgreens, de la farmacia, y ahí es donde está el problema. Parquearse, bueno, estacionarse, es que aquí nos empieza a fusionar el inglés y el español. Entonces me dijeron, oh, si te hubieras parqueado enfrente del Home Depot, no hubiera pasado nada. Pues les cuento que entre chiste y chanza, la boleta no estuvo tan cara. Honestamente fueron como $300 por mesa. Pero lo curioso y lo chistoso de la vida fue que ya cuando uno va pues, a pagar la botellita que tiene que pagar uno, hay otros 350 más los taxes, más las cervecitas. Ahí ya estamos hablando como que vamos en 700 de la noche. Ahora esperemos a ver cuánto va a salir el otro chistecito, porque el negocio es redondo. Yo creo que ellos están esperando en el momento en que todo el mundo esté parqueado, se meta al lugar y ahí sí, juepucha, ahora sí nos vamos a llevar todos los carros. Porque son tan desgraciados, no, a nadie está utilizando el parqueadero o el estacionamiento. Y si se van a llevar el carrito de uno, ¿y cuánto nos van a sacar? Porque me dijeron acá que me iban a cobrar por cada día, así que el domingo estaba cerrado, ni modo, tocaba esperar hasta hoy. Pero como ustedes dicen, lo bailado nadie me lo quita, así que bueno, voy a entrar a averiguar qué sigue, qué proceso sigue y cuánto es que va a bailar, y cuánto es que va a valer. Yo sigo pensando en el baile, el chistecito me va a salir, pero quién sabe en cuánto. Así que acompáñenme y averiguamos a ver qué sigue.
Les cuento que acabo de salir de la oficina y parece que la vaina no está tan complicada como yo creí, porque algunos de ustedes me dijeron, no, es que tienes que ir al carro, sacar el seguro, la inspección, la licencia, después ir al City Hall y hacer todo este proceso allá. Entonces yo ya me estaba imaginando eso, porque ustedes me dijeron que ese era el proceso. Por eso fue que vine acá primero, para sacar esos documentos del carro, y creía yo que tenía que ir al City Hall. Pero me acaban de decir un dato bien importante para que ustedes lo conozcan, y es que como es un lugar privado, estaba en un área privada, pues no necesito hacer todo ese proceso. Sin embargo, obviamente la plática sí hay que pagarla, o sea, no se crean que fui tan de buenas. Entonces miren, me dieron estos dos recibos. Aquí el primero, donde les pruebo la plática que tuve que pagar, $328 el chiste. Aparte de eso, y me mandaron a esta dirección, 808 Main Avenue en Passaic, a recoger el carrito. Y digo, fue pucha, bueno, al menos no me pusieron a dar tantas vueltas. La plática no se la iban a quedar. Así que, ni modo, hay que sacar la plática, porque igual si hay para divertirse, pues ni modo, ya que estos son los gajes de ser adulto. Así que si ustedes no conocían mi página de donaciones, ahora sí ha llegado el momento de que caigan. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Ahora sí ha llegado el momento de que donen. Oigan, así si haya un dólar, huepucha, $1,000. Oigan, ni una, ¿cuántas semanas tiene uno que trabajar para ganarse $1,000 y botarlos así, huepucha? No, seamos tan berriondos, que estuvo muy difícil la vaina. Así que si ustedes no saben, ya pueden ir a hacer sus donaciones en Alexa López Call en mi PayPal. Para que ahora sí digan que estoy pidiendo plata, y madre. Aquí está mi preciado, aquí está, lo encontramos. miren los otros carros también. El chistecito, ¿cómo la vieron? Fue pucha, pero ya, lo logramos. Parece que está bien. ¿Todo bien? ¿Sí o no? Revisemos. Que no le falte una llanta. No le falta nada. Solo me sacaron la platica, pero no le hicieron nada al carro. No. Miren el montón de carros que hay acá también. Ay, fue madre. Aquí nos fuimos. Ay. Bueno, aquí ya me quedó la moraleja. No parqueen donde no tienen que parquear. Si van a ir a fiesta nightclub, parqueen en Home Depot y no enfrente de la farmacia. Ya saben, pueden contribuir a todas las donaciones de mi noche que salió en $1,000. Muchas gracias, se los agradecería. Y bueno, al menos no tuve que hacer todo el papeleo y toda la vaina que normalmente, supuestamente, no tienen que hacer. Pero bueno, ahí les dejo la historia, mi chocoaventura. Y bueno, pues en este resultó. Así que gracias por estar pendiente de mí, por todos los que me mandan buena vibra. Y aquí se solucionó la vaina entonces. Nos vemos en un próximo video. Chaito. Me voy. ¡Logramos!